han dado media teorética, que está aquí en el Museo de la Colección y en muy poco tiempo será la biblioteca que se está armando atrás. En unas semanas tendrá noticias sobre lo que está ocurriendo en este lugar y sobre todo la reapertura de la biblioteca. Esta noche tenemos como tres secciones, a ver si se quedan todos para programación. Primero tenemos aquí a Carlos Amorales, que le agradezco mucho que haya venido y que haya aceptado la invitación a la exposición Hombres entre las ruinas, que es la razón por la cual estamos haciendo esto. No voy a hablar tanto de la exposición, porque realmente mañana se inaugura y van a haber un montón de actividades que van a hablar directamente. Lo que queremos acá esta noche es más que todo aprovechar la visita de Carlos, que es sin duda como un artista que ha tenido un proceso artístico bastante interesante y que a lo largo de los años como que ha construido obras realmente muy importantes, no solamente como para lo que es sin duda como la escena del arte contemporáneo en México, sino realmente para el arte contemporáneo internacional y creando como un lenguaje realmente que para no solamente artistas se ha vuelto como bastante significativo. Entonces, esta es como la oportunidad y básicamente lo que vamos a hacer es como que nos va a contar un poco de algunos proyectos y algunas de esas obras. Y después vamos a ver, hay una manera, la intervención de la fachada que hizo especialmente para la exposición Hombres entre las ruinas, pero de alguna manera es autónoma en sí y realmente se hizo un poco pensado a partir del contexto del espacio, ¿no? Lo que va a ocurrir después de la fachada, Klaus Wiesenbach, que está aquí con nosotros, el director del Cine de la Puma, vino así de visita a Relámpago, con ganas de realizar la charla, que después voy a introducir más el tema que va a ir aquí. Buenas noches, gracias por aquí. Bueno, yo he hecho muchas cosas diferentes, he trabajado en muchos medios. Comencé más intentando ser pintor, pero nunca lo logré. Más que ponerme a pintar, me ponía a pintar las manos, cada vez que marchaba. Pero de alguna forma vengo tal vez de algo más visual, un poco de la idea de escribir, tengo más que ver con lo gráfico. Comencé haciendo performances. La pintura, pero me rehusé a pintar en esta forma mucho tiempo y eso poco a poco me llevó a también hartarme, digamos, de performance, intentar hacer otras cosas y me metí a la animación. Un poco lo que me pasó con el performance fue que me di cuenta de pronto que digamos, ya me la pasaba prácticamente viajando, yendo a una exposición, a hacer un performance, pero prácticamente ya no tenía un estudio. Y al no tener estudio, un poco lo que volvió importante, estoy hablando de hace más o menos 15 años, fue que tenía una laptop. Un poco en la laptop, es lo que se me forzó a volver a mi estudio. Y pues por estar un poco buscando otro tipo de cosas, me puse a dibujar en la laptop. Y me di cuenta que era bastante difícil dibujar en el arte, que en realidad no era, digo, no es un medio muy sencillo, muy directo, ¿no? Entonces bueno, con esa idea de hacer animaciones digitales, poco a poco me fui metiendo más en este tipo de dibujos, haciendo los dibujos, archivándolos. Y a partir de varias experiencias en animaciones, porque me di cuenta que tiene un archivo gráfico muy amplio, que ahorita tiene, ya lo cerré, pero digamos llegó a tener cerca de 4.000 imágenes que fui categorizando, que pueden ser desde imágenes de humanos, a fondos, a animales, a fragmentos de cuerpos, a con muchas subdivisiones, ¿no? Que fue lo que fui, digamos, utilizando para hacer mis animaciones. Y que me posibilitó de alguna manera también empezar a producir otras cosas que no eran solo animaciones, sino que iban de un rango muy amplio, que era desde camisetas.
etiquetas o pins, porque me puse a hacer con un amigo una compañía de discos, y por ejemplo nos pusimos a hacer pues todo el merchandising de la compañía de discos o portadas. Esta compañía se llamó Nuevos Ricos. A esculturas, a muchas cosas diferentes, ¿no? Como un rango muy amplio de producción, basándome, digamos, en esas imágenes que desarrollé en la computadora, pero que se volvieron replicables. Entonces les voy a mostrar dos casos que me parecen interesantes, que ocurrieron, digamos, a partir de trabajar de esta manera, que yo definiría como una manera muy basada en, digamos, en lo gráfico, y cómo eso, en lo gráfico y en lo digital, y cómo eso empezó, digamos, a tener poco a poco una existencia en el mundo. Un poco parto, o sea, para hacer estas imágenes, les voy a mostrar este ejemplo, parto de tomar fotos de elementos, de cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, buenas tardes, esto normalmente es un sticker que ponen, una calcomanía que ponen en las ventanas, en los edificios, para que los pájaros no se estrellen. Es algo que se usa mucho, digo, en México por ejemplo no tanto, pero en Europa, yo vivía en Europa, lo veía en todas partes. Entonces me fue llamando la atención, y un día lo que hice fue hacerle fotos. Eso, digamos, fue una foto digital, la metí en la computadora, y ahí la tracé, y digamos ya llegué a esa misma imagen, pero ya como un elemento vectorizado, ¿no? Y básicamente eso se ve aquí. Pues es algo definido a través de puntos y líneas, es una cosa muy sencilla, pero que es interpretable por una máquina. O sea, tú lo haces, digamos, lo dibujas, no sé si aquí hay arquitectos, pero es un poco como se construye la arquitectura ahora en día, ¿no? Tú haces trazos vectoriales y eso, digamos, tú lo puedes replicar, no sé, utilizando máquinas que cortan madera o máquinas que imprimen. O sea, básicamente son vectores que te dan la posibilidad de trazar una línea y de que eso, digamos, un robot lo replique, ¿no? Digamos, teniendo esa imagen, yo la meto en mi archivo, ahí pueden ver un poco las distintas categorías que hay. Todas fueron mucho pensadas, como dije, para hacer animaciones, entonces por ahí hay muchas secuencias o repeticiones. Y después me puedo poner a componer con estas imágenes. Entonces, esto no se ve ahorita como una composición visual, pero podríamos verla como el esqueleto de lo que podría ser una composición visual. Entonces, por decir, si fuera una animación, sería el pájaro que en secuencia se va moviendo. Si fuera una gráfica, pues sería, no sé, la superposición de estos elementos. Y, por ejemplo, con ello, lo que empecé a hacer es a experimentar. O sea, al principio hice mis propias animaciones, pero después lo que hice fue, haz de cuenta, dar el archivo a otros artistas para que ellos hicieran las animaciones o para que ellos generaran otro tipo de trabajo. Entonces me di cuenta que eso era, digamos, casi como una caja de juguetes o un lenguaje que yo le podría dar a otras personas para que ellos lo interpretaran. Eso es la imagen de una animación. Por ejemplo, a partir de eso lo hicimos en tridimensionalmente, se volvió una escultura, es la misma figura. Y luego se segmentó y se rompe. O lo hice como la portada de un disco. Entonces, esto así muy simple, o sea, el cuadrado en realidad es lo que representa el formato del CD o del disco. Lo imprimimos. Este es el tiraje de todos los discos. Y fue a partir de esto que comenzamos esta compañía de discos y empezamos a editar música. Pero digamos, a partir de este soporte, algo que decidimos es que en vez de intentar ver cómo distribuir, como se hace comúnmente los discos, hicimos un manifiesto y decidimos que íbamos a regalar la música. Pues básicamente estos discos, el día de la inauguración, los empezamos a regalar y a repartir entre la gente. Y luego también subimos la música y las gráficas a internet, hicimos un sitio, y un poco con la misma principio, ¿no? Diciendo, tú puedes bajarte la música que quieras, esto es un regalo, ¿no?
Esto fue más o menos en el 2003, entonces todavía estaba empezando muchas cosas. Todavía no era como tan accesible la música. Había mucha la discusión si la música era gratuita o no era gratuita. Mucha gente empezaba a subir música en internet, pero bueno, subía fragmentos, ¿no? O te vendía la canción, empezó iTunes, ¿no? ¿Es iTunes? Sí. Pero bueno, eso que ocurre muy fácilmente con la música, también se me ocurrió subir la gráfica. Y lo que nos empezó a suceder es que nos empezamos a encontrar toda una serie de gráficas, más bien de copias piratas de la música que se empezaron ya a vender, digamos, en los mercados en México, ¿no? Entonces digamos que alguien empezó a bajar esa música, a quemar los CDs, mejoró mi portada, porque la mía era muy fea, puso la identidad, le puso un eslogan por allá arriba, le puso color y, digamos, lo reempaquetó y lo empezó a vender. Nos empezamos a encontrar muchas versiones de lo mismo y ahí lo que fue muy bueno es que se empezó a dar a conocer la música. Entonces, digamos, hacer un proyecto nuevo, inexistente, que nadie sabe qué es, de pronto la gente lo empieza a escuchar, la gente empieza a hablar de ello. En el radio nos pidieron un par de canciones y de pronto una canción se volvió un éxito. Entonces, de pronto, de ser una compañía underground, teníamos un hit en el radio. Y todo esto empieza a crecer, 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 y nos busca EMI, la compañía de los Beatles, y nos propone editarlo bien, ¿no? O sea, hacer, digamos, la versión oficial. Entonces yo lo que hice fue agarrar todas las versiones piratas y con eso hacer la versión oficial. Entonces, de alguna forma, piratearme a los piratas y traspasar esa barrera, ¿no? Y en efecto, sí fue un golpe duro para ellos, moral, no fue económico, pero aquí ven un poco varias de las versiones, ¿no? Entonces fue, digamos, algo que estaba en la calle, que entra de pronto a las tiendas oficiales. Así fue creciendo el proyecto, hasta que nos empezamos a encontrar este chico en los conciertos, que se empezó también a piratear, digamos, los pins y a inventarse camisetas, y de alguna forma se volvió como el primer representante de la subcultura que pudo haber sido Nuevos Ricos, que por lástima se quedó solo en él. Duró un par de años viniendo a los conciertos y en un momento lo dejamos de ver, ¿no? Pero bueno, para mí fue casi como decir, bueno, si hubiera muchos de estos hubiéramos inventado el punk, ¿no? Pero ahí quedó. Y este es otro caso que es un caso que ocurre muy extrañamente, porque, digamos, no es un caso como tan pensado, podría decir, o tan planeado, definido. Les muestro esto porque, digamos, en un cierto momento me puse a leer este libro, no sé si lo conozcan, es un libro bastante denso que combina literatura, pero también combina con imágenes. Y lo que es muy interesante es que vas leyendo y no vas entendiendo claramente por qué las imágenes están ahí. O sea, porque las imágenes no ilustran realmente lo que está diciendo el libro. Y es solo al final, y poco a poco, que empiezas a entender la razón de las imágenes. Pero es este tipo de libros tan densos que estás leyendo una página y te pones a pensar en qué vas a cocinar, si tienes que ir al supermercado, luego vuelve la atención, ¿no? Pero es un libro, es muy bonito el libro. Y lo menciono un poco ahorita y lo pongo un poco aparte, porque no hay una relación directa. Pero lo que ocurrió es que, no sé, meses después de leer este libro, mi familia es del norte de México, mi abuela se estaba muriendo, pues fui a despedirme de ella. Y en ese trance de estar ahí visitándola y sabiendo, ¿no?, que ya me iba a despedir, una noche me vino esta imagen a la cabeza de unas mariposas negras, o sea, de un cuarto lleno de mariposas negras, de ¿cómo le llamas?, de, no sé, realmente, polillas, ¿no?, de esas mariposas nocturnas. Y fue una imagen muy fuerte. Y básicamente lo que hice fue volver de ahí
y hablar con la gente de mi estudio, contarles la imagen y decirles, bueno, tenemos que hacer, me gustaría hacerlo. Entonces la trazamos, las polillas, y pensamos un poco cómo hacerlas, o sea, cómo replicar esta imagen y cómo hacerla real. Decidimos hacerlas en papel, recortándolas y haciendo una especie como de falso origami. O sea, es una serie de dobleces, las cortamos planas, las doblamos y luego le ponemos un poquito de goma. Y con ellas lo que hice fue empezar a llenar todo mi estudio. Entonces, y a la vez vaciar todo mi estudio. O sea, fui, digamos, empecé en la cocina poniendo. Nos tardamos cerca de 8 meses en el proceso, ir llenando, y a la vez, cuarto que llenábamos con las polillas, retirábamos, digamos, todo lo que era propiamente del estudio, o sea, las mesas de trabajo, otras obras, hasta, pues, tal cual, llenarlo completamente, y casi como encontrarlo como lo hubiéramos encontrado cuando llegamos al estudio, pero lleno de esta plaga de polillas. Este proceso duró 8 meses, y entonces generó toda una serie de suspicacias de la gente del edificio que no entendían qué estaba pasando, ¿no? Y además coincidió con una plaga de cucarachas en el departamento de abajo. Entonces se volvió una cosa muy rara. Y fue creciendo. Y finalmente empacamos todo esto y lo envié a Nueva York, a la galería con la que trabajo. Y prácticamente invadimos la galería, digamos, con la plaga de polillas, ¿no? Entonces ahí empezaron 3 pasos, ¿no? Que sería una imagen mental, es algo que se me ocurrió como artista una noche. El trabajo en el estudio, o sea, la creación de la obra, hacerlo obra tal cual en donde uno trabaja. Y llevarlo a la galería, ¿no? O sea, empacarlo y llevarlo a la galería. Entonces ahí empezó una especie de viaje. Ya estando en la galería me pareció interesante pensar que era, digamos, el espacio de exhibición de la galería, o sea, la sala de exhibición, pero también, o sea, si esto fuera una plaga y esto, digamos, obedeciera a leyes naturales, ¿dónde se pararía, no? O sea, si podría estar dentro de la galería o estar afuera de la galería o hasta, ¿no? ¿Cuál era el límite de la pieza, no? Entonces lo que hicimos fue invadir pues prácticamente toda la galería, o sea, la parte pública y la parte privada. Estas son imágenes en la oficina. De ahí se vio la pieza, me invitaron a Miami en el contexto de la Feria de Arte, no en la Feria de Arte, pero digamos en uno de esos eventos paralelos a la Feria de Arte, pero donde sí era muy claro que la Feria de Arte era, pues digamos, como el centro de todo eso. Lo instalé ahí. Y de ahí viajó a Filadelfia, al museo. Entonces ahí, digamos, ese recorrido se expandió, ¿no? O sea, de la mente del artista, al estudio del artista, a la galería del artista, a lo que yo llamaría como la Feria de Arte, y de la Feria de Arte a la institución, al museo. En la institución me dieron una sala, pero también me dieron la oportunidad de encontrar un diálogo, digamos, con otras piezas en el museo. Yo viví muchos años en Holanda, estudié ahí, entonces un poco como venganza, tenía ganas de atacar a Mondrian. Y bueno, y esa es la puerta del cuarto de Duchamp, de Tantum, ¿eh? Entonces también me gustó estar como atrás de Duchamp, ¿no? Hay todo ese mito de que nadie puede entrar ahí más que el electricista que cambia el foquito, ¿no? Pero ni el curador sabe qué hay realmente ahí, ¿no? Está prohibido. Entonces dijo, bueno, ya ahí me aproximo. De aquí, la pieza fue comprada y entró en una colección. Entonces ahí, básicamente, la pieza hace ese recorrido, que es de la imagen mental, o sea, de la ocurrencia, al estudio, a la galería, al mercado, a la institución, al coleccionista, y después a la iglesia, ¿no? O sea, ya la consagración absoluta de esta cosa. Entonces de pronto digo, wow, o sea, sin planearlo, de pronto esto hace este recorrido, podríamos decir, ideal de una pieza en el mundo del arte de ahorita, ¿no? O sea, donde
pues tiene justo, ¿no? Tiene a los artistas, sus estudios, las galerías, el mercado, o sea, la feria, la institución, el coleccionista. Y la iglesia es más antigua, pero bueno, es importante, al menos mentalmente. Desde pronto me doy cuenta que esto hace este recorrido y pues estoy muy feliz y pensando en él. Y me escribe una curadora, amiga, y me dice, oye, ¿cuándo hiciste esto? Entonces me entró el shock, porque pues nunca, o sea, yo no lo había hecho. Entonces de pronto me mandan estas imágenes y me doy cuenta que esto es en una tienda en París, en una tienda de ropa, donde básicamente alguien me pirateó mi instalación. Me meto a ver y en efecto está está en los periódicos, y un poco en shock, sin saber qué hacer, si ya sabes, te cruzan toda clase de malos pensamientos, me pongo a averiguar, pues un poco para saber a qué me estoy ateniendo, qué ocurrió. Entonces me doy cuenta que justo antes hicieron esta presentación, o sea, un catwalk, y le metieron, como accesorios, las mariposas, ¿no? Entonces, esto es como el paso precedente, lanzan la colección, hacen la instalación en su tienda, y bueno, pues de pronto estoy ahí, me pongo a averiguar, y me empiezo a encontrar, poco a poco, al cabo de varios meses, que empieza a haber una replicación de lo mismo. Entonces, por ejemplo, la anterior era Dior Homme, y esta ya es Dolce Gabbana. Entonces, de pronto, de Dior pasa a Dolce Gabbana, y ahí en vez de hacerlo instalación, básicamente hacen un papel tapiz, y pues si vemos también hacen toda una serie de vestidos, ¿no? Esto nos lleva a Diane von Fürstenberg, que también hace su colección de vestidos, que curiosamente acaban en esta foto, que es una foto de un opening en Los Ángeles, donde la exposición inicial había sido en Nueva York. Entonces me doy cuenta que, y la que está usando el vestido es la galerista. Entonces, sin darse cuenta, mete una exposición de Nueva York en Los Ángeles. Que me pareció súper bueno esto, ¿no? No sé quiénes son realmente. ¿Cómo? Voló, tal cual. Luego me encuentro a Miley Cyrus usándolo en París. Versión para bebés, para decorar el cuarto de los bebés. Y luego se desencadena, digamos, como toda una serie de copias, de copias, de copias, de copias, ya digamos de compañías menos conocidas, que pues de alguna forma, no sé si vieron The Devil Wears Prada, porque ahí lo explica súper bien, ¿no? Hay un momento que le dice, pues ese, el celeste, pero no era celeste, era celulio. Exacto, que venía de tal y tal y tal, y hace todo un recorrido. Entonces, justo explica ese recorrido de la moda, que acaba, obviamente, de algo que costaba $400 a $15, ¿no? O sea, digamos, llega al punto más bajo posible del arte de Dickies, y ahí pasa a otro nivel, que ya no es el nivel visible, o sea, es el nivel, digamos, underwear, ¿no? A las dos partes, Dolce Gabbana, ¿no? Es quien empieza esta nueva versión. Victoria's Secret, ¿no? Que obviamente son muy importantes en ese ámbito. Y luego a esto, que es esa especie como de tatuaje falso, ¿no? Esas son medias. Y todo esto es un proceso largo, ¿eh? No crean que ocurrió 4 meses. son varios años. Alguien me escribe por Facebook y me manda esto y me dice, quiero decirte que no sé cómo te sientes al respecto, pero me acabo de tatuar la pieza. Y pues sí me entró un shock, la verdad. Pero bueno, lo que me parece muy bonito en toda esta historia
es que, digamos, de ser una imagen mental, pasa por toda esa cadena del mundo del arte, acaba en el de la moda, se degrada, digamos, y acaba en la piel de alguien. Entonces es como un camino muy, muy, muy largo de algo que en el fondo es muy corto, que es, digamos, de la mente a la piel. Y bueno, en ese sentido me parece muy fuerte. Creo que de alguna forma ahí es donde termina el ciclo, pero no deja de haber, digamos, otra serie de campos expandidos, pues como toda una serie de fotos que encontré de gente que se le probó el vestido y se hacía fotos, tal vez porque no lo podían comprar, o tal vez porque le gustaba, o sea, esta chica pues se ve que ahí, pues tiene una expresión un poco rara. Esta es parte de lo mismo, pues se puso de sexy. Esta me la mandó mi madrastra hace 2 semanas, porque se encontró a alguien, no sé si su amiga, y pues con esto pues le hizo la foto, ¿no? Y que es el mismo traje. Ah, esta especie como de Bob Dylan que alguien también me mandó. Ya, digamos, eso hecho, pues yo no sé si es arte o decoración o aretes o algo está ahí, como, tampoco sé si lo está vendiendo o no. A encontrarme esta versión, que es, pero no es, bueno, ya cambió de color, pero bueno, no pude resistir no ponerla. Ah, esta versión soviética que ya es vampira. Queda paso a esta instalación de un artista que no conozco en Bulgaria, que son como entre mariposas vampiro, no sé qué exactamente es. Lo mismo, empieza a llenar los espacios con esto. Aquí está él instalando a este chavo, un estudiante de arte de Estados Unidos, pues que también empieza a hacer sus propias mariposas. A esta chica que es una estudiante de arte en México. Todo esto no los conozco, son cosas que he encontrado aquí, pero es como la versión cucaracha. A esta versión ya muy decorativa, que por ahí salió en una telenovela que me mandó, que ya es decoración de interiores, ¿no? Lo mismo, ya es un papel tapiz decorativo. A este caso, que es muy extraño porque coinciden las fechas exactamente cuando yo lo hice. Y es un artista que tampoco conozco, australiana, que descubrí a través de un website chino, que, o sea, traduciendo en Google y encontrando, me encontré quién era. Y hay una cosa muy curiosa, que son como un par de esculturas de libros. Uno está como arriba y el otro abajo. Y sugeriría como que de los libros abiertos salen las mariposas. Y eso la llevó a instalarlo en una biblioteca. Y de una biblioteca a una... O sea, ella empezó también a hacer su propio camino. Y es extraño porque las fechas son muy sincrónicas, son muy paralelas. O sea, y para mí realmente Australia sí queda muy lejos, no sé si para ustedes. A esta instalación, ya es del 2010, donde en realidad están hechas ya de metal. O sea, ya me imagino que es una cosa permanente. Y bueno, también me ha hecho pensar si no fue pura casualidad, o sea, yo tengo la sensación. Finalmente se expuso esto en una feria de arte en, no sé si es en Hong Kong o... Es la de Hong Kong, ¿no? Esta nueva feria de arte que hay. La expone ella ahí. Ya se crea una confusión total. Y en todo este proceso de saber qué hacer, qué no hacer, quién es quién, quién empezó, quién no empezó, si era mi imagen, si yo me la inventé, si era la imagen de Dior, si era la de Dolce Gabbana. O sea, pensando en todo eso, le pasé el libro de Sebald a mi esposa y lo empezó a leer. Y un buen día, eso después de un par de años,
Dice, oye, Carlos, ¿ya viste la mariposa que hay en el libro de Sebald? Lo que me hizo completamente suponer o entender que yo mismo me la virlé de este libro y que por no prestar atención a lo que estaba leyendo y viendo, lo leí, entró en el subconsciente, meses más tarde, en la situación de mi abuela, afloró, dije, ah, qué buena imagen, y así comenzó la historia, ¿no? Entonces, lo que me ha gustado mucho de este proyecto es que tiene o sea, que borra incluso completamente la idea de propiedad intelectual. O sea, ¿dónde se originó esto? O sea, esto es una suposición. Sebald escribía, no estaba haciendo imágenes en realidad. Es una foto en el fondo muy simple de una mariposa nocturna. Algo se sugiere en lo que escribe. No acaba de ser realmente una imagen. O sea, ¿dónde queda todo eso? ¿Y cómo? De copiar y copiar y copiar, y digamos robar y robar y robar en una especie de cadena, básicamente yo lo que he llegado un poco a la conclusión es que se libera, digamos, ese concepto como de propiedad, ¿no? Que podría tal vez tener originalmente mi pieza como pieza de arte, ¿no? Y bueno, ahí acabo. Gracias. ¿Hacemos algunas preguntas? ¿Ya no hay tiempo? Sí. Hay un poco de tiempo, así que sí. Si quieren podemos... No sé, si tienen alguna pregunta. ¿O no? ¿Para que se los pase? Vale. ¿Qué tal? Mi nombre es Rosela. Soy artista costarricense. Vi el video que pasó Teorética en Facebook de tu trabajo. Me encantó la coherencia y eso del diccionario de imágenes que has ido desarrollando. Y me interesó mucho la parte esa del video y cómo pusiste en funcionamiento y en movimiento tus personajes. Soy artista performática y visual, bueno, hago mezclas de cosas con instalación y me llamó mucho la atención eso del concepto que usas detrás para crear esos ambientes performáticos que uno con el cuerpo no puede crear, pero que vos con esas proyecciones, me gustaría que te extendieras un poco en la técnica que usas en relación a los espacios performáticos que montás. Un poco la idea como llegué a la animación un poco también con un paso siguiente a hacer performance. O sea, había llegado a un punto, digamos, a un callejón haciendo performance de una forma ingenua, pensé, bueno, tal vez haciendo animación puedo expandir eso, o sea, como crear en un espacio, crear situaciones que no son realizables, digamos, en la vida. Y eso me llevó, digamos, a un poco más a pensar como los libros fantásticos, la literatura fantástica y todo esto. Pero eso me refiero a la vida uno no se puede replicar, ¿no? Pero, por ejemplo, la imagen uno sí se puede replicar en una animación, o uno no puede flotar, ¿no? En una animación. Es como una manera de intentar entenderlo de otra forma. Técnicamente fue... Al principio lo hice yo y la animación es un proceso muy lento, muy difícil, de mucho trabajo y sobre todo le metes mucho trabajo a algo que dura 20 segundos, ¿no? Pero también me interesó eso porque de pronto era, o sea, contra la inmediatez de un performance, que básicamente es ir a hacer una acción en algún lugar, esto justo me posibilitaba lo contrario, ¿no? O sea, poder trabajar meses y meses y meses en un solo proyecto y, digamos, hacer algo como mucho más denso. Y, bueno, en mi caso se me hizo fácil o lo más sencillo fue empezar a trabajar digitalmente. Y de ahí, poco a poco, empecé a hacer un grupo de gente que me ayudó colaborando para, pues, hacer, digamos, los distintos aspectos del tipo de animación.
Pero digamos, ¿los performances físicos los unís a eso o sencillamente el resultado final es el video? Pues he estado probando mezclar las cosas. Al principio no, era más performance, pero con personajes físicos. Por ejemplo, lo que hice con la lucha libre en realidad era duplicarme como luchador. Entonces, por ejemplo, ahí pues sí había esa estrella de extra. Pero bueno, básicamente fue pedirle a alguien que hizo un retrato con un luchador y digamos, intentar hacer la carrera de este luchador. Que fuera medio expandido, ¿no? Un doble de mí mismo. Sí, poco a poco, pero sí, me he dado cuenta que están relacionadas ambas cosas, ¿no? Que, como ver performance tiene mucho más que ver con la ficción que con la cierta realidad, y es un poco lo mismo que tengo. Y la última, para no acaparar todas las preguntas de la noche, es la música y el guión, lo creas vos, la música es incidental, la vas adaptando a la historia. Trabajo mucho con un amigo, que se llama Julián Leder, hemos colaborado, él es músico, hemos colaborado muchísimo en muchas cosas. Entonces digo, desde pedirle la música para una animación o para un performance, hasta hacer la compañía de discos juntos, ¿no? Eso sí es algo, siempre he estado ahí, pero sí es algo en colaboración. Ahí no sé, hay mucho personaje. Ese se llama Satán. Este otro atrás. Por ejemplo, de los primeros videos que hice, básicamente dupliqué esa máscara, ese retrato. Luego le pedí a un par de amigos que cada quien se pusiera la máscara. Y ahí, por ejemplo, el juego era cabeza contra cabeza, quien sacaba al otro de la pantalla. Eso era empezar un poco como la pantalla o el espacio, digamos, de fin. Como un cuadrilátero, ¿no? Y bueno, esto fue también un proyecto bastante largo que se veía. Y que ahorita, o sea, después veo y es curioso porque tiene que ver con lo que les acabo de contar, ¿no? Era Morales contra Morales. Entonces, por ejemplo, esa idea de replicación que después se dio en los discos, que después se dio con las mariposas, pues ya son como cosas que están ahí, ¿no? Que son muy interesantes. Yo siento que muy desde el principio se puede estar más general. ¿No vas a preguntar? ¿Podrías recomendar cómo que más o menos el proceso de la real en teoría? El desarrollo de la idea para esta obra específica. Bueno, hay algo que personalmente me ha interesado, que es lo que llegué muy bien, lo que fue de Chiquín, que participaron en nuestra nave Carlos, con esta pandemia de la ciudad de Pájaro, la de la Colilla. Sobre todo el pájaro, que yo creo que es la primera referencia con esta imagen cotidiana, ¿no? De algo que podemos ver como apocalíptico, ¿no? Que en la comida se vuelve aún más pandémico porque cada vez más no se ve como un ser humano, un objetivo político, ¿no? Algo importante es figuras también son replicables de los Estados Unidos. Y era, una de las figuras de las aves siempre han sido como representadas para representar el poder, ¿no? Siempre han tenido como una tarea como de dominación y de autoridad, y por eso la mayoría de las figuras importantes
era cuando tengo la primera dificultad de oír los aspectos de esta pared atacada, pues yo un poco de contexto, no solo eso de que también como físicamente, sino también como cuáles son como las relaciones sociales, sexuales, que ocurren alrededor de la cuadra, ¿no? Entonces, no es algo literal, pero a mí no para de pensar que las otras mujeres pájaros que están alrededor de sus aves, que están en la calle, que también son como la representación, ¿no?, más fuerte de realmente poder que realmente se expresan, ¿no?, una iconografía en la que los individuos tienen una idea de feminidad, ¿no? Y su cuerpo de amor está como ligado de una manera a representarse como de esta manera. Pero es como, hay como una tradición como de esta manera, como de este individuo, que generalmente necesariamente la pasada hable, ¿no?, por este, por esta realidad, pero claramente se impone o es una referencia. Creo que también, bueno, esta como oscuridad a la que, como una iconografía de la oscuridad, de la, como un mundo de las sombras, ¿no? Esta es una manera que me impresiona dentro de la cuestión, como invitarlo a la sombra de la realidad, que bueno, es como un poco de donde viene como la radicalización del pacifismo, el nacionalismo, es como, no sé si ahora hable sobre eso, pero es una invitación como a hacer que hay como la sombra de la realidad y de la sociedad. Entonces era un poco aprovechando eso, ¿no? Era ver como, creo que es como que acá en la cosa es interesante, porque vivimos completamente en un contexto de la, de la, que no fue realmente como
pensar que uno está creando como idea, ¿no? El único, pero realmente no, realmente es que estamos avanzando de producción, que claramente lo que se vio también es un mundo en una charla de clase interesante, ¿no? Que como entra como de los posibles, ¿no? Que desde la misma galería hasta pues, todas esas marcas de posibles de los que ya van, pero de repente se pasa a ser como tenido por internet para la clase media, ¿no? Como que realmente no realmente está como un poco la presentación, no es concurrido en clase, lo pirata, ¿no? De la que sucede la cerrada, sí, es como una interesante, como cómo opera de alguna manera en todos esos campos, ¿no? Como que hacer como la exposición, ¿no? Para la galería de Nueva York o la de Miami, pero también un interés como por la plástica y cultura popular, sobre todo como en el campo de la música, ¿no? Y sobre todo la europea más cerca, ¿no? Es algo interesante que ocurre si es un proceso que es una marca. Entonces, en el momento ya lo toma una marca y expande también. Yo como artista quedo borrado, ¿no? Y es muy interesante, para mí es muy interesante. De alguna forma la charla es como decir, ¿sí? ¿No?